Bueno, vamos a ponernos a pintar. Mi nombre es Viviana Celano y les voy a hacer una propuesta para pintar un cuadro así de manera libre y suelta. Un cuadro que es abstracto, que no tiene una figuración definida, por eso se llama así. Y muy fácil. Ven que tengo acá un rodillito de goma espuma, uno chiquitito. Y ahí libremente por toda la cartulina americana. Recorro, hago distintos tipos de línea, hago curva, hago ángulo y hago puntos. Ven que hago en algunos lugares ángulos, hago mucho movimiento de muñeca, voy y vengo, me puedo pisar con algún trazo que tengo ahí hecho con espátula en rojo y también puedo hacer algún tipo de movimiento así liso, onda pintando pared, para que quede en algún momento tranquila la composición, ¿no? Porque si no es mucho discurso, mucha línea, mucha cinta, que parecen cintas. Y acá también con el rojo, cambié de color, empecé con el azul talo, y con el rojo hago más o menos lo mismo, pero levanto el rodillo, con lo cual hago toda una línea interrumpida, haciendo trazos, rectángulos, distintos tipos de forma. Me pongo a jugar como si fueran cintas. Y después empiezo a trabajar con distintos pinceles los mismos colores que he usado, como para no usar otros colores. Empiezo con el rojo directamente desde tarro, sin mezclar, y voy pintando algunos planos que me hayan quedado blanco en el centro. Trato de que sea bien prolija la pincelada como en contraste, ¿no? En un momento empiezo muy suelta, pero después trato de hacer las definiciones, los costados de los planos en colores lisos, lo más prolijo posible, como para que haya una riqueza de trazos y riquezas de cómo está hecho el cuadro, ¿no? Primero muy suelto, después muy detallista. Entonces, el producto final es bastante rico. Acá no me importa mucho qué tipo de forma hago, trato de hacer una forma distinta. Si por ejemplo es una forma curva, yo hago formas geométricas. Y si no tienen los costados bien definidos, los hago bien espeso, con mucha materia, como para que quede bien definido los planos que estoy pintando. Estoy en principio completando algunos huecos del cuadro. También voy cambiando de colores. Ahora agregué el amarillo porque no estaba. Entonces estoy haciendo con los colores primarios. Al agregar el amarillo, tengo el rojo, el azul y el amarillo. Y voy rellenando algunos huecos que me han quedado blanco. Empiezo por el centro de la composición, como para ir dejando abierta la composición hacia los costados, ¿no? No pintando tanto los costados. Pero también hago algún que otro límite como para que no sea tan aburrido de que está todo el centro pintado y todas las orillas blancas, ¿no? Voy alternando los distintos mecanismos como para que sea una cosa rica, ¿no? Estoy haciendo como un camino de amarillos, porque el amarillo se va a unir con el otro amarillo visualmente y el otro que está más allá. Entonces hago como un camino desde el centro hacia afuera. Si bien se alterna con algunos azules, con algunos rojos, visualmente uno lee los amarillos como formando una línea salteada, ¿no? Ven, acá me estoy yendo hacia la orilla. El tratamiento que estoy haciendo para pintar, pues con el tercer color que ya completa el primario, que sería el amarillo, el tratamiento es diferente a lo que fue pasar al rodillo inicial, porque estoy usando mucha materia, tapo bien la hoja, con lo cual es un tipo de tratamiento diferente de lo que fue el planteamiento inicial, que fue así jugar con líneas de manera suelta. No, acá estoy bien recatada, bien haciendo las orillas, voy siendo precisa en los trazos, trato de que quede todo homogéneo, se dice en arte, todo parejito, ¿no?
y acá estoy llegando a la orilla, como para que visualmente uno desde el centro vea un camino de amarillo que va interrumpiéndose por las cintas de otros colores, ¿no? Es un cuadro abstracto, así que no importa si se nota lo que es, si no se nota, justamente esto es un planteamiento para hacer una obra inicial con esta postura así de libertad, ¿no? Ahora con blanco, no figura en el video todos los cambios que hago de colores ni las mezclas, porque es un poco tedioso, es más o menos el mismo tiempo que el video. Con blanco, así con espátula, estoy abriendo la composición porque el blanco abre, es como si fuera la hoja de vuelta, ¿no? Porque me quedo en algunos lugares muy abigarrada, entonces lo que quiero es abrir en algún lugar para que no haya tan cerrada la composición, sobre todo en el centro, ¿no? Acá le puse blanco al amarillo, con lo cual es un amarillo, pero no es el mismo de antes, como para ir contribuyendo a la riqueza, ¿no? Hay distintos tonos de amarillos, o sea que distinta luz en el amarillo. Hay distintos tonos de rojos, distintos tonos de azul, como para buscar riqueza, a ver cómo queda con el amarillo más claro, un amarillo patito. Como el azul en algunos lugares está oscuro y en otros lados claro, también lo hago en los otros colores que voy agregando. Y con esta idea también de dónde pongo el amarillo, lo voy poniendo en las distintas diagonales, desde el centro y voy apuntando hacia afuera, como para que tenga una lectura de salir el color desde el centro hacia las orillas. Es muy importante tener espacialmente la obra, en el sentido de que uno va haciendo cosas en distintas partes de la composición. Ahora le puse más blanco para que sea otro tipo de amarillo, así ya casi limón, muy suavecito. Es un amarillo muy tierno, ¿no? Y lo estoy poniendo en el otro extremo, ¿ven? Voy usando las diagonales del rectángulo que es la cartulina americana. Es un tamaño bastante grande, a mí me es muy cómodo el tamaño. Es de 1 metro 12 centímetros por casi 90 centímetros, 89. Y la cartulina americana es un soporte económico, no es caro y tiene como un borde satinado. Y a mí me gusta pintar sobre el satinado que tiene. Acá hice algo diferente, salí desde el plano hacia afuera, ¿no? Con una línea. Acá estoy en el otro extremo haciendo también una diagonal con las alternancias de amarillo, también clarito, como para que tenga esta cosa de que en todos lados tenga amarillo, pero que no se junte en el centro. Acá acentué más todavía el amarillo, le puse rojo y realicé un naranja claro y lo pongo al lado del azul, porque el naranja con el azul hace que tanto el naranja como el azul sean cada vez más plenos. No nos olvidemos que son complementarios, o sea que son felices estos dos colores juntos. También estoy haciendo como un discurso, una línea de naranjas que va a alternar con los amarillos, para siempre esto de ir enriqueciendo, ¿no? La composición. También estoy usando mucha materia en contraposición con los otros colores que quedaron como traslúcidos, ¿no? Transparentes. Igual, al ser un color cálido, el naranja va a tapar, mientras que los otros, al ser algo fríos, el azul es frío, pero el rojo al mezclarse con el azul queda este violeta, este carmín, un poco queda frío y entonces le pongo un cálido al lado. Estoy haciendo un contraste, no solo en la calidez o frialdad del color, sino también en la cantidad de materia que estoy poniendo. Porque ven acá, el pincel de rojo lo tengo muy lleno, al lado de unas aguadas, digamos. Y acá estoy yéndome hacia el violeta,
porque no solo pongo el rojo, sino que el rojo lo voy mezclando con el azul, como para tener algo de las pinceladas estas lavadas que tenía en un principio. Como ven, lo que estoy agregando es un trazo muy preciso, nada que ver con los trazos anteriores del inicio, que fueron muy sueltos y muy libres, así recorriendo toda la hoja. Se ve todos los ángulos, las curvas, son todos tipos de línea que uno va aprendiendo y los va utilizando todos juntos en una composición como es en este caso. No solo estoy pintando los planos interiores, sino que estoy en algunas líneas dejándolos salir al plano, ¿no? Y estoy viendo así de lejos, yo estoy alejada del cuadro, esto está sobre una mesa, yo lo veo como casi un metro de distancia, veo cómo contar algo que tenga que ver con las diagonales de la composición. Esto ya lo veremos en otras clases, donde uno va trabajando. Yo ahora lo pienso para relatarles a ustedes cómo es que pongo los colores, pero cuando lo estoy haciendo es algo que lo voy haciendo donde me gusta, donde se me ocurre, no estoy pensando mucho. Acá estoy en este costado particularmente, estoy haciendo salir los colores hacia afuera. Estoy jugando también con la cantidad de luz. Ahora estoy poniendo el color más oscuro de toda la composición, que es un violeta oscuro, casi negro, podemos decir. Juega como negro cuando es tan oscuro en relación a los demás, que son bastante aguados y bastante desaturado el color. Está puesto con muy poca materia. Los principales, después los del inicio. Después al final empecé a rellenar todo con mucha materia. Pero al ser claros, no actúan como color así tan extremo, ¿no? El amarillo no actúa como blanco, en cambio el violeta sí actúa como un negro. Acá se ve el nivel de las texturas del blanco que puse con la espátula. Acá se ve cómo interrelaciono los planos que estoy poniendo con alguna que otra línea de las que hice de una manera inicial, ¿no? Estoy poniendo distintos tonos de naranja, distintos tonos de rojo. Los tonos tienen que ver con la cantidad de luz del color. Y haciendo algunos ángulos, algunas formas geométricas que compensen todo lo que tiene que ver con las curvas, con la blandura de los trazos iniciales. Ven cómo voy y vengo con las lamidas como para que quede en una superficie muy pareja por la cantidad de materia. No hice lo mismo con los trazos iniciales. Ven que se ve donde hay lugares donde mucho apoyo, el otro donde queda el chorro de la goma espuma. Ven cómo se nota la riqueza del trazo. Yo ahora, para contrastar y agregar más creatividad, lo hago muy parejito y con distintos tonos de luz. Por ejemplo, ahora estoy usando un naranja más intenso. Acá tengo tres naranjas distintos en el mismo plano. Y continúo haciendo ángulos, haciendo cosas mucho más geométricas, como para darle más estructura. Generalmente en las orillas a veces me pongo a hacer ángulos y cosas así que, no sé, a veces no conviene. Pero bueno, esto es un experimento, un trabajo abstracto que después en el conjunto queda bastante original y uno lo pasa bárbaro pintándolo. ¿Ven la cantidad de materia que estoy poniendo, no? Estoy haciendo un contraste de materia al lado de las aguadas que tiene ahí el amarillo o naranja huevo. Bueno, los espero en otros videos y
y me interesaría saber si pueden hacer la actividad. Igual esto es muy rápido. En los talleres me tomo todo el tiempo para enseñar y explicar los tipos de línea, los tipos de puntos, los tipos de trazo y todo como para poder crear y contar con todas las herramientas del arte como para hacer algo así tan libre, tan creativo, tan distinto, ¿no?